Damas y caballeros, soy el doctor Anthony Choi, miembro fundador de la Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos, Oifa, de la Fuerza Aérea del Perú y un investigador para esta oficina. Esta agencia fue establecida por la Fuerza Aérea Peruana en diciembre del 2001. Good morning, ladies and gentlemen. I am Dr. Anthony Choi, founding member of the Office of Investigation of Anomalous Area Phenomena, Oifa, and an investigator for this office. Esta agencia fue establecida por la Fuerza Air Force en diciembre 2001. Soy autor del Proyecto 33, primer estudio integral sobre este tema en el Perú. He viajado por todo el país durante nueve años, hablando con testigos, obteniendo información audiovisual como fotografías y videos y recolectando información sobre este tema. I'm the author of Project 33, the first integral study of the UFO en Perú. El 13 de octubre del año 2001, en la ciudad de Chulucanas, al norte del Perú, ante cientos de personas, ocho inmensas esferas de luz de intenso color rojo anaranjado fueron grabadas en video. Nosotros fuimos los primeros en obtener estas imágenes y las entregamos a la Fuerza Aérea estos objetos permanecieron más de cinco horas flotando y moviéndose aparentemente de manera inteligente y en completo silencio hasta desaparecer. on october 13, 2001, in the northern city of chulucanas, and before hundreds of people, eight spheres of light of an intense red-orange color were recorded on video. we were the first ones to obtain this video and we gave it to the air force. these objects were suspended in the air for over five hours. Moving in an apparently intelligent manner and in absolute silence until they disappear. Días después, el 25 de octubre, fue grabado un objeto luminoso en forma de lágrima de aproximadamente 25 metros de diámetro sobre la campiña cercana a la ciudad. A los pocos minutos, son registrados el aparente aterrizaje de, de dos esferas de luz de en medio de los árboles circundantes. A few days later, on October 25th, the luminous tear-shaped object of some approximately 80 feet was recorded over the countryside near the city. Within a few minutes, the apparently landing of light spheres in the wood was also recorded. In febrero del 2003, la OIFA, Organismo de la Fuerza Aérea Peruana, me ordenó investigar estos avistamientos. In February 2002, the Air Force OIFA ordered me to investigate these sightings. Asumiendo la responsabilidad de las pesquisas del llamado incidente Chulucanas, es que en febrero del 2003 el coronel FAP José Rafa Moloche, director de intereses aeroespaciales de la Fuerza Aérea, reconoció ante los medios de comunicación que el incidente Chulucanas era la primera investigación ovni oficial en el Perú. Taking responsibility for the so-called Chulucanas incident in February 2003, Peruvian Air Force Colonel José Rafo Moloches, director of aerial and space concerns, made an open statement to the media, acknowledging that the Chulucanas incident was the first official UFO investigation in Peru. La conclusión preliminar fue que los avistamientos, siendo físicamente reales, no tenían explicación. El caso sigue abierto y la investigación la sigo de manera independiente. The preliminary conclusion was that the sightings, although being physically real, had no explanation. El clímax llegó cuando el 6 de agosto del año 2004, junto con un equipo de la cadena de, de, de televisión norteamericana Univision, grabamos durante 55 largos minutos un lejano objeto de origen y naturaleza desconocida que se movía en el cielo a gran velocidad, de arriba a abajo, de izquierda a derecha. The climates occurred on August 6th of 2004 when, in collaboration with the American television channel of Univision, we were able to record for 55 minutes a distant object of unknown nature and origin, moving at great velocity in the sky, going up and down and right and left. Creo que la Fuerza Aérea del Perú ha hecho lo correcto al abrir una oficina de investigación. La evidencia que nosotros tenemos sobre casos e incidentes que realmente han sucedido en nuestro país demuestra que el fenómeno omni sigue siendo uno de los grandes desafíos para nuestro actual conocimiento científico y tecnológico. I believe the Air Force in Peru has done the right thing by opening an office, an office to conduct these investigations. The evidence we have from actual UFO cases and incidents that have taken place in our country show that the UFO phenomenon remains. One of the greatest challenges to our current knowledge of science and technology. Thank you very much.